verdad es que muy bien, nervioso, porque es la primera vez como alcalde, como leñador muchas veces, pero como alcalde la primera vez y claro, el listón estaba muy alto y hay que continuarlo teniendo alto, así que bien, a la marcha. Mucha gente, mucha gente. Además hemos innovado con el tema de la charanga y parece que ha llamado más la atención y hemos entrado con la charanga y la verdad es que está quedando muy bonito. Bueno, los chavalillos jóvenes, ¿no? Pues una pasada. ¿Cómo están trabajando? Ya empezaron el año pasado, pero es una pasada cómo están trabajando. Es que lo llevan en la sangre. Pues vistiendo ya la parte alta con el pino y nos queda subir la copa y ya terminaremos de subir todo lo demás. Sí, hace falta más gente ahí, sí. Siempre es bienvenido. Siempre los jóvenes que se vayan animando, que poco a poco van viniendo más y bien, muy bien. Y quien quiera venir, claro, está invitado. Pues colaborar un poquitín en la fiesta para subir la copa, para esta noche quemar la hoguera y estar todos en la fiesta muy alegres. De momento, estar vivos, contentos de que tenemos salud de colaborar. Y con toda ilusión de que nos arropen todos que puedan venir alrededor a calentarse aquí a la hoguera y a pasarlo bien con el baile y con todo que haya. Bien, bien, hombre, venimos para San Valero, para Semana Santa y para verano. ¿Cuándo hay que venir, no? Sí, ¿cuándo hay que venir? Hoy muy bien, siempre, bueno, ya hace como 3 o 4 años que venimos para San Valero y nos ha gustado y nos ha enganchado. Bueno, aquí estamos controlando cómo suben, cómo bajan, cómo giran. Bien, sí, ¿cómo sí. ¿Cómo lo ven? Bien, bien, bien. Cada año dicen que es más alta. Yo últimamente la veo igual. Este año no la veo tan alta como el año pasado. Ahora estamos subiendo lo que son ramas y luego viene la parte más importante que es subir la copa, ¿vale? Meteremos un pino en medio de la hoguera que es lo que cuando se enciende, cuando le llega el fuego cae y bueno, es un emblema de la hoguera San Valero. ¿El resto del día cómo se presenta? Con mucha actividad. Esta tarde para los críos tenemos actividades y luego ya encendido de la hoguera por la noche, acompañados por la charanga durante todo el día. Y luego ya orquesta y disco móvil, pues hasta que el cuerpo aguante. Exacto. ¿Cómo te llamas? Diana. ¿Y qué le dices a la gente para que venga a Castelnau? ¿Cómo te lo pasas aquí? Bien. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué hay hoy en Castelnau? ¿Qué hay hoy? ¿Qué es hoy? La fiesta. Muy bien, ¿y esto qué es? La hoguera. ¿La hoguera? ¿Y cuándo la prenden? Hoy. Ay, hoy. El calendario se lo sabe, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, tú que eres de aquí también, ¿no? Sí, soy su tía. Sí, yo soy de aquí, no vivo aquí, pero soy de toda vida de aquí. Bueno, sí, sí, sentimos las fiestas como vamos. ¿Y hoy qué? Hoy es un día de estar juntos. Sí, hoy es un día de estar juntos, de pasarlo bien, de subir la copa y poder tener la hoguera hecha para por la noche pegarle fuego. Vida desde críos, esto lo hemos vivido de siempre y son las fiestas mayores del pueblo, oye. Hombre, tiene detrás a la cantera, ¿no? A los... ¿Eh? Que tiene detrás a los jóvenes. Hombre, por supuesto, ahora ya la gente joven. Sí, oye, y lo bueno es eso, que lo vean desde críos y les va gustando. Son cosas que yo creo que las recuerdan toda la vida, aunque luego puedan venir más o puedan venir menos, pero son cosas que las recuerdan toda la vida. Nada, pues como vamos 3 tractores, pues un tractor a cada zona y más o menos dividen la gente en 3 grupos y cargan los remolques y eso. Como el pueblo es pequeño, pues vas todos como a una y da igual que estés con el de 70 años que con el de 20, vas todos juntos. We'll be right back.
atención. Vecinos de Castelnou, me gustaría pediros un minuto de silencio en honor de Fernando Ortega. Esta copa va a pasar. Que nos falta Fernando, que falleció el año pasado, todos nos acordamos de él, la verdad que una autoridad. Vamos a hacer un homenaje a un vecino que hará un año el lunes, que nos dejó, que era un emblema de la tradición de San Valero y, bueno, piensas en muchas cosas y entre otras esas, ¿no? La gente que no está, la gente que durante tantos años ha mantenido la tradición y que ha dado tanto porque esto siga manteniéndose.